Estás escuchando Clásicos que Nunca Verás, el podcast de cine donde lo fantástico, el romance y hasta la comedia serán parte de las tantas emociones que no has experimentado jamás en pantalla grande. Junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores. Hola, hola, estamos iniciando la tercera temporada de Clásicos que Nunca Verás. ¿Esto cuenta como temporada? ¿Cómo son tan esporádicos nuestros momentos de grabación? La segunda fue tuvo un hiatus, pero hicimos 20 capítulos, así que... Nada mal. Sí, tercera temporada Completamente autoproducido. Sí, aunque sí. Aunque así son todos los podcasts en realidad. Bueno, el de Joe Rogan no. Te mandé esa weá de Joe Rogan, que era como lo comparaban con un... Hoy la tangente, filo, no, otra para otro momento. Ya, no, lo tienes que terminar. Que era un meme en el que lo comparaban con como un Khan mongólico. O sea, de Mongolia, ¿cachai? Entonces era como, oh, hombre con lentes, explícame cómo funciona el fuego que cae del cielo, wea, así. Bueno, el mismo se compara con un mono. Él dice que es un idiota, que no cacha nada y por eso yo creo que es bueno el podcast. La comparación. Sí, son choros. Invita a puro alt-right, puro nazi, sí. Pero bueno. El Jordan Peterson, ¿cuántas veces apareció en ese podcast? Siempre, siempre. Y en el episodio 1933, justo aparece Jordan Peterson. Haciéndole guiño así a Hitler, pero mala. Bueno, pero vamos a hablar algo más animado. Como es morir alcoholizado. Yo no tenía idea yo no sabía nada de la película. No, nunca pensé que fuese tan deprimente, pero sí, es muy deprimente. La película no me lo esperaba de Nicolas Cage. Una película deprimente. Ha hecho películas deprimentes, pero tiene harto rango Nicolas Cage. Lo que pasa es que se encasilló como en el loco. Sí, pues sí, el como que a todo le pone como el 200%. Sí. Freaking. ¿Cómo es la cuestión? Nicolas Cage. Nicolas fucking. Y ese dura como un minuto el fucking y después Cage. Bueno, y este es Nicolas Cage en una de los roles que le haría su prestigio como artista. No es el primero ni el último, pero. Pero no podía faltar, en la carrera. Living in Las Vegas de 1995. Y vamos a la película. Sí, bueno, la ficha técnica es como un tipo, así que no sé qué tanto. El director la escribió, está basada en una novela autobiográfica por John O'Brien. El director, que es Mike Figgis, que no se lo conoce por ninguna otra cosa, también hizo la música. Sí. Y es música piola, así, él toca, creo que toca teclado y trompeta. Y esos son como tres actores, la película es ultra independiente. Tan independiente que, por lo menos según IMDb, ni a Nicolas Cage ni a Mike Figgis le pagaron, a pesar de que la película fue como un éxito de taquilla. Sí. Sí. Bueno, Nicolas Cage tiene un historial de no pagar impuestos, así que claro, no le pagaron, pero seguramente algo ganó porque esta película le fue súper bien. Significó... Todo Hollywood no paga impuestos. También, sí. Y pucha, es súper buena. Lo bueno es que el loco hizo todo, el director. Sí, venga para él, pero la rajaba la película. Claro. No sé cómo, no sé a dónde saca como el
La resistencia, ¿cachai? O sea, me refiero como el aguante para hacer tanto. La película se ve como la media pega igual. Está grabada partes en Las Vegas. Se rumorea que sin permiso, que significa que tienes que, como en cualquier momento, estar preparado para arrancar, porque si llegan los pacos y te fiscalizan lo que sea, yo te pueden sacar un parte, te pueden como cagar todo. Entonces, como, es súper estresante. Y lo otro es que la pega de editar, poner la música y todo eso, claro, no dice que entretenido, pero es más pega que la cresta, po. Es más pega Sí, que la hacer la cresta música hacer. es súper, es difícil. Aparte, lo bueno es que la música que utilizó música envasada, mucho Sting. Ah, sí, pues de veras que Sting. Oye, pero que él canta mal jazz. Él es muy mal cantante de jazz, encuentro yo. Sí, hay una canta My One and Only Love, y hay una versión que es Sí, de qué Johnny horror. Hartman con John Coltrane Sí, que pues en esa pienso yo aplasta. siempre. Sí, esa es la versión que uno piensa cuando. Sí. No, no Pero tiene. Él como que él tiene. canta bien, pero él no tiene esa capacidad como del jazz que hay que de verdad como que expresar emoción a través de como sutileza. Eso no lo tiene Sting. Con No. todo respeto, porque ¿a quién no le gusta The Police? Sí, bueno, ¿cómo se llama? Moon Over Bourbon Street, que tiene algo así medio jazz, igual lo hace bien, pero en general, claro, tiene O un. en esa Englishman in New York también es Claro. como media jazz y es buena la canción también. Sí, que él le da un tono popero, pero en este caso hace unos estándar bien. Vienen en la movida clásica y claro, a mí no me gusta, pero funciona también para la gente que escucha Sting. Imagínate cuánto fue el 93 que salió el Ten Summer Days. No tengo, Que yo en su discografía solista cacho como un álbum. ya, pues fue como que el que mejor le fue, que un excelente álbum. Entonces está como bien, fue una buena elección para el director de lo postal. Aparte, los gringos encuentran como de buen gusto a Sting, Sí, súper. pues sí, él es así, pues. Sí, El buen es súper piola sofisticación. también, sí. Es como sofisticación. Como que, quiero escuchar algo sofisticado, escucho. Y soy blanco, escucho a Sting. Sí, ese o ¿cómo se llama? El Michael Bublé. Esos dos. Claro. Me quedo. Pero funciona y. Yo digo que lo que más llama la atención acá, obviamente, son las actuaciones, pero las tomas en Las Vegas también me llaman harto la atención. Sí, no, y los momentos como con alta tensión sexual son impactantes en la película, o sea, es como todo tan crudo. Sí, son como. Está grabada a 16 milímetros, que es grabar a rollo, pero estás grabando como con un rollo un poco más chico, entonces tiene como un poco más grano, un poco más contraste, es como el típico, o sea, era el formato independiente hasta que llegó video, ¿cachai? Y le da también como esa crudeza al look de la película, que todo es como más. Es un poco más oscuro, harto grano. También los actores en entrevistas hablan de que era como súper. Porque las cámaras son más chicas, pues si el rollo es más pequeño, la cámara también es mucho más chica, como la mitad de grande que una de 35 milímetros. Entonces también para los actores es más cómodo, porque no andáis con una cámara del tamaño de una caja fuerte apuntándote a la cara. Claro, tienes razón, Bueno, pasó también también. es más fácil moverse de allá para acá. Son chiquititas esas cámaras. Sí, y eso facilita la pega que justamente hicieron, porque andar arrancando en Estados Unidos no es chiste andar grabando sin permiso, Sobre porque es todo en súper Las fácil. Vegas, weón. No sé cómo. O sea, no sé cómo. Nunca he ido a Las Vegas, no tengo idea cómo es Las Vegas, pero me tinca que debe ser una ciudad como donde es súper peludo. O sea, como por el tema legal, grabar afuera. Sí, te pillé Debe con unos estar lleno mafiosos de en. pacos. Aunque allá con todas las prostitutas y todo eso que hay, en realidad en volar es re fácil. Claro, ¿Quién sabe? Sobre todo en los 90.
Me imagino que el director conocía la movida y por algo eligió el tema que eligió y por algo eligió o sea, el elegir algo así tan decadente, igual tienes que tener cierta conexión o Es fascinación con el inglés, tema. weón. El director es de ¿Inglés? ¿Es Inglaterra. inglés? Sí, es No, ni inglés. idea. Sí, casi toda la carrera en Inglaterra. La película me recuerda a caleta a... ¿Tú cachai? ¿Barfly? No. Es buena, es como... Es una... Es como lo mismo, pero sobre Charles Bukowski, ¿cachai? Escrita por él también. Ah, ya. Y actúa el Mickey Rourke y la Faye Dunaway, creo. Ya. Y es como lo mismo, pero en Los Ángeles, simplemente. Este weón está alcohólico que va de bar en bar, de repente escribe como pedazos de poemas, de repente cuando está como solo en su casa, y después sale a otro bar y otro bar, y se agarra a combos con otro weón, y después se enamora de una mina. Es como lo mismo, pero en comedia. Y es como sorpresa. Esa la podríamos hacer también, es la media película, Barfly. Sí, voy a estar Mickey Rourke. Mickey Rourke y la Faye Dunaway Sí, pues. y actúa el Frank Stallone, el más buleado hermano de un famoso. ¿Tiene hermano? No, no sabía que tenía hermano el salón. Tiene hermano de Stallone y antes en los 90 le hacían un montón de chistes a Frank Stallone por culpa My del. brother. Sí, por culpa de Norm Macdonald, siempre lo agarraba al huevo. Ah, el Norm Macdonald. Últimamente me dio por ver clips de Saturday Night Live y le acabo que lo. El único buen Weekend Update es el de Norm Macdonald. Sí, había otro bueno, pero a mí me gusta también su estilo. Sí, es que él en los nuevos, bueno, tal la gente, pero encuentro que en los nuevos se cagan mucho de la risa. Él como que igual, él es tan crudo y mala onda Es parte del que chiste es es fantástico. no cortar el personaje. Sí, pues, pero eso se ha ido perdiendo como en Saturday Night Live, por alguna razón. Como que ya, va a caer de eso. Hemos hablado de todo menos de la película. Bueno, la película se trata de un guionista alcohólico que la familia lo deja, obviamente porque es un borracho, y el gallo se va de LA a Las Vegas. O sea, Pero dos ciudades. hablemos del principio porque es súper interesante. La película pasan 15 minutos antes de que empiecen los créditos. ¿Te acordáis? Sí, ¿verdad? Los créditos empiezan súper. Los créditos son cuando él se va a Los Ángeles, o sea, a Las Vegas, pero primero es como toda la vida en Los Ángeles y Sí. empieza con una de las mejores escenas iniciales de cualquier película, que es el Nicolas Cage. Que está bailando mientras avanza como en una botillería en un supermercado. Y está llenando el carro de botellas de alcohol. La cagó la escena buena, así como al tiro. Y es como para cagarse la risa un poco, ¿cachai? Porque es Nicolas Cage, ¿cachai? Y está actuando como de loco. Pero a la vez, también por cómo está grabada. Y bueno, la atmósfera que establece la música es súper patético. Da risa y después. Después de unos 10 segundos, ¿cachai? De que la película te va a dar un montón de pena, porque simplemente es como es esta mirada sin filtro lo que pasa con esas adicciones. No es romántico, no tiene nada de romántico el No, alcoholismo es del weón. súper crudo, es Nada. horrible. No, no es como en. Es como el cliché gringo, ¿no? El alcohólico siempre es como el simpático, no sé, en los westerns es siempre como el doctor, o no Sí, sé, el periodista es John siempre un Ford. alcohólico. Sí. Sí, pues. Esta es como esa que hizo Billy Wilder, en la que simplemente como trata el alcoholismo como lo que es. Oh, sí. Qué buena esa. Sí. Claro, Y y también de es un hecho escritor. el Nicolas Cage, supuestamente él también va a prepararse, ¿cachai? Se curaba Claro, pal bueno. pico y se Oh, grababa, ¿cachai? sí. Para pa como cachar sus manerismos y sus gestos. Y después como él echaba una mirada a los videos y sabía cómo actuar. Eso es lo que dicen supuestamente. Igual es como una excusa para pa hacerse mierda, pero el Nicolas Cage es como Chorens. Él también tiene su propio método, ¿no? Como también Sí, en la última tiene película un. esa de Nicolas Cage también se llama como algo chamánico, no sé. Sí, algo así. Él tiene su propio médico. Choro. Médico. Método. Y la
Y la Elizabeth Chu parece que supuestamente también como habló con prostitutas o Sí, una po. cosa así, como fue a los Sí, barrios po. rojos de Las Sí, Vegas. la entrevistó y todo el deseo. Y aparte, Sí. Sí, es lo como una película en bacán. la que uno cacha que le pusieron harto amor los actores. Bueno, son como dos actores nomás en realidad. Más ese tipo que es como medio antagónico, el ¿cómo Ah, se llama este? el Yuri, el que hace Gillian Sands. Sí. Sí. El Yuri. Y Yuri, también salen, claro, pero los extra o los personajes pequeños lo hacen súper bien. Pues sale al principio, sale el Richard Lewis, el humorista, que lo Sale pueden conocer. la huevona de una buena de CSI Miami La Valeria y Golino. otra, no me acuerdo, no sé los nombres, pero yo me acuerdo que un tiempo en el que yo como vi no sé, cuando era adolescente yo la veía a veces cuando llegaba a la casa, una rusa, y también está la loca de La Ley y el Orden, Sí. como Ah, son ya sé roles que súper ya extras. la Emily Procter y también sale el, ¿cómo que se llama este gallo? El Houston, pues, como bartender, Sí, hay el un montón de cameos sí. de pura gente que después pasaría a ser pseudo famosa, ¿sí? Claro, Como el por lo French menos Stewart, sí, sale obviamente este gallo que te digo, el Richard Lewis, un comediante Emily Procter, sí. de los 80, que ahora también todavía es famoso porque sale en Curb Your Enthusiasm. Aparece el de Full Metal Jacket, el Arlie Ermey. Sí, pues, También tiene un sale, rol. sí, no se nota que es él, pero sale Sí. también. Y O sea, el hijo de John Lennon, weón. sí, pues, Julian Lennon sale, sí, también. Lo interesante también de la actuación, a mí me gusta harto la actuación de la Elizabeth Shue, Sí, que, actúa bien. bueno, siempre ha sido una buena actriz, pero tiene esa cuestión que como viene desde los 80, ella trabajó en Karate Kid y en Volver al Futuro 2 y 3, ¿cachai? Era como la ¿En chica bonita. serio? Sí, pero era como la chica bonita. Entonces. No, no la reconocía, aunque bueno, de Volver al Futuro 2 y 3 no las veo hace como 15 años. Claro, no, estaba joven. Y pucha, cuesta de repente, o sea, no en el teatro, pero en las películas cuesta que una calle así, reconocida como bonita, que haga un rol más tan profundo. Este es un rol que tiene un montón de matices el rol de ella. O sea, ella no solo. Sí, es un rol en verdad como que no se ve. ¿Sí? Esa como interdependencia que desarrollan los personajes es algo que en el cine en realidad se ve súper como de esa forma, ¿cachai? Casi no se ve. Porque es No, como no. es una línea súper delgada que hay que trazar entre las dos cosas. Y Que no, que. ¿Sí? lo que hizo ella es mandar unas cintas donde ella habla como su personaje, y esas cintas quedaron, pues, cuando ella tiene unos Sí, pues, monólogos. hay como un interludio donde ella habla como, no se sabe si habla con una psicóloga o si habla con ella misma frente al espejo. Esos son como que van cerrando ciertos capítulos. Sí, súper bueno. La pega ella, me encanta su personaje, me encanta cómo lo Sí, interpreta. sí Se ve era. súper, súper la fragilidad, la independencia, el anhelo, cómo se dice que ella está viviendo feliz, que está viviendo feliz, y uno ve que es completamente mentira, Sí. ¿cachai? Me gusta un montón. Y la relación que ellos tienen también es muy buena y muy honesta, porque es un tipo que no está interesado en la compañía, y no en el Sí, pues ella sexo. también es una prostituta, ella tampoco es lo que quiere. Claro. Entonces. Son buenos los detalles, como eso que el Nicolas Cage, sus manos tiemblan si no está curado. Sí. Es como, está muy bien. O sea, supuestamente no, yo no, nunca había oído hablar de esa novela. El autor parece que se suicidó Sí. poco después de que empezara el rodaje de la película. Sí, pues se disparó, se Así que reventó eso de seguro que influyó harto en el tono que llegó a tomar la película. Quizás se la querían hacer un poco menos, no tan densa. Pero que quedó plasmado como ese carácter sombrío de que se ha asociado el autor.
Pero es todo súper verosímil. O sea, ¿quién conoce a gente alcohólica para conocer al tiro todo eso, esos como tics, esas mañas, esos hábitos? Es todo demasiado, demasiado verosímil. Esa forma como de razonar que tienen los alcohólicos también. Sí, pues siempre buscar una excusa para. Como la conclusión de todo siempre es tomar. Como no sé, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al vodka. No sé. Sí, la relación de ellos se establece con una cuestión que ella lo... Y él se quiere matar, po. Quiere Sí, matarse pues tomando. lo despiden finalmente de su pega, como de su agencia, o no me acuerdo qué era, pero lo despiden, al finiquito y todo. Y ahí él decide que va a venderlo todo y va a ir a Las Vegas a matarse de curado, como a tomar hasta que simplemente su cuerpo colapse. Lo que ya es, o sea, para una película esa temática igual. Es sorprendente que la haya ido tan bien. Porque esas son. No, no sé. O sea, no sé cómo funciona Hollywood y ese tipo de cosas. Pero me imagino que igual si está como de ese. ¿Cómo vendí esta película, cachai? Como para que la muestren. It's a comedy. No, pero Con Nicolas Cage y la buena de Karate Kid. ¿Cómo te toman en serio? ahora Cobra Kai también salió en Cobra Kai, salió en The Boys también Sí, la de Lisa ya Chu. salían The Voice. Y Era tremenda actriz. buena ese rol. Sí, es una pena que no aparezcan nada. Sí, aparece muy poco. Y claro, pues como esa cuestión que les pasa a las actrices que son como sexy o niñas bonitas, y la calle es tremenda, tremenda. Lo que le pasa a todas las actrices en realidad es Sí, pues, que cumplen son desechadas. 35, Sí. 35, y no fue. Es como en 30 Rock la rubia que está obsesionada con que no sepa Sí. su edad. Sí. Sí, no, es difícil como mujer. Supuestamente se está haciendo más fácil, pero no sé cómo será detrás Claro, de las cámaras. más fácil para gente como Jessica Lange, Meryl Streep, Maggie Smith, pero así como que en general sigue siendo la misma cuestión. Pues sí, lo que vende Hollywood igual es una ilusión. Y tomando lo que tú decías de cómo vender esta película, también es como difícil porque casi siempre tiene Hoy que en día ser. imposible, sino quién. Es un riesgo muy grande, ¿cachai? O sea, la película, el presupuesto según Wikipedia son como 3 millones de dólares. Eso no es nada, Nada, ¿sí? Como nada. es. Sundance. De hecho, a los directores no le. Al director no le pagaron nada, Sí. supuestamente. Y al Nicolas Cage tampoco. A Elizabeth Chu en volada nada también. De más que hasta pusieron su propia ropa, me imagino. Una película de Porque Sundance son como, la mayoría está entre los 25 y 75 millones de dólares. Imagínate, es una película independiente para pa el gusto de los gringos. es que ¿cachai? Lo mínimo es que tenéis que alimentar a tu gente, ¿cachai? El Entonces, catering, sí. si tienes que alimentar a no sé, con 10 personas, ¿cachai? Por un mes que le cubre esta película, ya te echáis una mirada. Sí. Y moverte en auto o lo que sea. Es como, es puro tiempo, ¿cachai? No sé, los sonistas sé que no, nunca son baratos. Carísimo, carísimo el sonido. Los camarógrafos volados apañan, ¿cachai? Pero los sonistas no, ni cagando. No. Tienen vocación, pero una pega tan de mierda ser sonista que no lo hacen gratis. No, Entonces, no. el presupuesto se te va en 2x3 para grabar arroyo y toda esa weá. En esos tiempos también tenías que revelarlos, ¿cachai? Y después echar la mirada al día siguiente. Como todo eso son costos. Sí. No, tú hay una maravilla que pasó que no le dio como cresta, lo hicieron también en el tema de la producción para poder terminar la película, porque claro, grabar escondidas, pero igual grabar escondidas, me imagino que hubieron hartos tiempos muertos para poder hacerlo, Sí, ¿cachai? pues hay que planificarlo igual, ¿cachai? Sí. No son pocas escenas. No, También es. hay una escena casi de acción cuando a la mujer, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Sera? ¿Sara? Será. Sera. Ahí ya le sacan la cresta en una escena horrible. Sí, dura la película. Bueno, entonces el Nicolas Cage llega a Las Vegas.
Y ya ni me acuerdo, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se introduce a Elizabeth Shue? Como que esa escena como que pasó Él volando, como que está, él la película está, fluye demasiado bien. sí, él está buscando gente está en las calles de Las Vegas y todo eso. Y ahí es donde ve a la tipa, que es callejera. Ella es una prostituta Sí, pues callejera. se encuentran repetidas ocasiones, me acuerdo. Sí. Y como que, claro, a ella le parece atractivo seguramente, bueno, es una forma como de ganar plata, pero le parece atractivo el hecho de que el loco no está ni ahí. Sí, pues es también esa, o sea, él la contrata como para que la acompañe y después también es como una cosa que va, es como uno de los, como de los simbolismos centrales de la película, quizás eso de que él no puede tener sexo con ella. O sea, de que físicamente no puede, pues porque los alcohólicos no pueden. Y también esa cuestión de que la relación que tienen va más allá de lo físico. También la maltratan todo el rato y ella como eso lo muestra demasiado bien, como se muestra demasiado vulnerable. Hoy en día no sé qué tan fácil sería mostrar, o sea, yo creo que no se podría mostrar un personaje así porque ella como que sufre todo el rato. Sí, pues Y no ella sufre. tiene, y no hay como, no hay un revés, ¿cachai? Hoy en día quizá, o sea, esto es como en el Hollywood mainstream, no sé, ¿cachai? Tratarían de vender la pomada de que, no sé, la virtud es como su propia recompensa o qué sé yo, ¿cachai? Como el hecho de ser empoderada de por sí ya como te libera. Pero Claro. acá es como una carga todo el rato. Y hay una escena súper buena. Otra de las cosas que muestran es que el Nicolas Cage no come. Él nunca come en toda la película. Lo único que hace es tomar y de repente se pone a masticar hielo, ese tipo de cosas, pero nunca come. Entonces están como comiendo. Y él como también. Él como le dice quizás me debería ir y ahí la otra como ella quiebra y simplemente le dice que no, que no, que lo único que ella le pide es que él nunca se vaya. Sí, por los dos quieren estar ahí hasta lo que dure la relación Sí. y una relación marcada por la dependencia y Y eso la es aceptación también, pues honesto, si bo, es él, honesto. sí, pues, si ella, él le dice a ella, ¿cachai? Al principio de la relación de que lo que él pretende hacer y ella no le pone ningún pero. O entiende también a través de la posición en la que ella está en la vida, entiende como esa la libertad que quizá él sienta al hacer las cosas así, viéndose atrapado en ese círculo vicioso. Y lo que significa para ella estar con alguien que no la maltrate, po. Sí. Sí. Y no la vea como objeto. Entonces el hecho de que no la vea como... siempre existe esta tensión, como tú deciste, que, como tú decías, que ella quiere siempre tener sexo y él no. Es algo que es sumamente atractivo entendiendo el personaje, po. Y Sí. me parece que una de las primeras cosas que es como actos de afecto es que ella le regala una petaca, po. De veras. Ella es la habilitadora de él, o sea, ella lo acepta tal Sí. como es porque ella también viéndose a sí misma como algo sucio, entre comillas, ¿cachai? Que es trabajar como prostituta, como ser escoria de la sociedad, también busca la aceptación, pues, que no tiene, ¿sí? Porque su único contacto es el pimp, entonces, El Yuri. el Yuri. Y otro El nombre. personaje. Y otro personaje igual bueno, ¿eh? Que no brilla tanto como los Me otros. recuerda harto como a Taxi Driver. O sea, la película en general tiene como eso de esa. Como esa atmósfera de Taxi Driver. Pero el personaje del Yuri parece como sacado de Nueva York. Como el pimp ruso o no sé de dónde será. Sí. La Dice que película. allí siempre ha hecho extranjero como eslavo, como Y es un inglés. sí, pues inglés, sí. Él no estuvo en esa de David Cronenberg. A History of Violence. Él no estuvo en esa. Puede ser, sí. Ha hecho un montón de películas ese loco y ha hecho de todo. O sea, ha hecho películas clase B. De todo el Julian Sands, no muy, también tuvo como en la Harry Potter, seguramente algunas de esas, siempre ha hecho un montón de cuestiones, pero
No sé, no sé, no, no te podría, no, no podría salir ahora. Salían Warlock, por ejemplo, ¿te acordáis, no? Una No, no la conozco. de culto No, de. parece que no aparecía en la de en ninguna de Cronenberg, me equivoqué. Ya, ha hecho hartas cosas, ha hecho Sí, se harto. le reconoce mucho, pero es como eso, el buen que actuaría de nazi, ese tipo de cara tiene. Lo que hace un buen actor de reparto, que no se quita en medio, esa es la cuestión. Así que hace buena pega él también ahí de maltratador. Y siempre hace personajes así también medio nefasto. Y hablando de la relación que ellos tienen, llama la atención que finalmente hay una escena que es como que la escena que se hizo famosa en ese tiempo, que fue donde ellos tienen, donde ellos se suponen tienen sexo. Y es la ¿Al forma final dices que, tú? claro, como O el. esa en la que están como. Porque esa escena súper erótica cuando están como en la piscina, En la ¿cachai? piscina. Esa también es súper fuerte. Es la media escena. Es súper decadente. Son como esas cuestiones. Como uno normalmente pensaría en la película como. Tendría la esperanza de que. Como ella logra curar, como se logran curar mutuamente, ¿cachai? Como de sus males. No. Pero no, en la película lo único que hacen es como bailar al borde del abismo. Sí. En esa escena también en la que él anda como hecho mierda al atardecer en la piscina del motel en el que están. Y llega la Elizabeth Chu y empieza como a tomar de la botella de whisky, se le empieza a echar encima y le pasa, deja que el otro como le chupe el cuerpo, ¿cachai? Son como extremadamente como vicio puro la escena, pero tiene también esa cosa conmovedora. Es Sí, una película porque muy. es Sí. una afirmación de lo que viene diciendo el tema de la película, ¿cachai? Sí, pues. Porque ella se transforma en el objeto de deseo, que es el alcohol, y es la forma de llegar al tipo. No, tremenda, tremenda. Y La después llave la. para su corazón. Sí. Y lo bueno es que, como tú decías, después ya el tipo ya obviamente se está muriendo y empieza con los temblores, Sí, por los delirios. los delirios. Oh, De eso se murió supuestamente Edgar Allan Poe. Es como el rumor. No, no, no sí, sé qué tanto sí. será mito. Eso de que dejó de tomar de forma muy brusca. La abstinencia lo mató. Las tendencias malas. Por eso nunca hay que dejar de tomar. Claro, esa sería la moraleja. No, y esto usted no deja moraleja tampoco. Microdosing. Claro. No, pues no, efectivamente no deja moraleja. Que esas son como las mejores películas, así que no. Es como la vida normal. Es como, claro, no es Eso, son esos escapismo, sí. momentos. Sí, pero eso de que se. De como aceptar lo que se viene y simplemente acompañarse. O sea, igual la relación que se forma en la película es tóxica. Pero hay gente que, o sea, esto quizás suena muy crudo, pero hay gente a la que uno no las puede ayudar, o sea, uno los puede acompañar, pero hay gente que está tan perdida que ya como no tienes cómo ayudarlo en realidad. De como uno tradicionalmente pensaría ayudar. Entonces, Sí, quizás no. sea o sea, la compañía igual es algo súper valioso. Y bueno, la película Sí. igual tiene como algo relativamente esperanzador el final en el que o sea, la Elizabeth Shue, la Sarah, igual sale la película como cambiada, así, ojalá para mejor, a través de esa experiencia transformativa que tuvo con el Nicolas Cage. Sí, pues igual es el personaje que igual dentro de todo lo que vemos en la película, el personaje más vulnerable, más humano y más y menos egoísta es el de ella, ¿no? El de ella, El entonces. Nicolas Cage es súper egoísta, pero me encanta cómo en la. Es su personaje también el que le dice a la otra, como no te quieres meter conmigo, así como esto.
Los arrebatos que he tenido hasta ahora no son nada comparado con lo que se viene. Así tú no te puedes esperar. Hay una escena muy buena. Que pasa a menudo que él simplemente va a poner una escena y la pone como música encima. O sea, simplemente como esa música como más como atmosférica, simplemente un solo Un sin saxo, tempo, ¿cachai? sí. De saxo o de trompeta. Y no sé, hay esa escena en la que él está como apostando. Y creo Sí. que pide un trago, creo, y le dicen como que no queda. Y el weón empieza como a pegarle a la mesa, así, bota la mesa con con todos los, ¿cómo se llama? Las fichas. Las fichas. Deja la pura zorra y lo está mirando todo como desde arriba, así como como lo miraría una cámara de seguridad. Y esos planos o esas miradas como desapegadas. Que tiene la película sobre estos momentos, de verdad que como lo dejan todo muy bien plasmado. Si le quitan los momentos en los que la película pasaría a ser romántica, ¿cachai? Como uno piensa, como, oh, el verdadero amor y qué sé yo, como los amantes condenados, algo que para los franceses sería una wea como extremadamente romántica. Después, siempre en la película pasan estos como interludios entre medio que te recuerdan que la cuestión no sea, es horrible lo que está pasando. Si fuera una película de los 60, una no, un Nouvelle Vague, ¿cómo se llama? Una francesa. Francesa, sería el amante completamente idealizado, que no trabaja, que es drogadicto. Hay excepciones, pues, porque el Louis Malle, él tiene una película que se llama como El Fuego Interior. Sí, bo. Que es parecida, pues como los mismos. Es como el último fin de semana de un alcohólico, creo, o un drogadicto, no sé, y también es como puro sufrimiento sin sentido y también, o sea, no voy a spoilear el final, pero no tiene un final feliz la No. cuestión. Esa es como la excepción, pero ese director también fue uno que nunca calzó dentro de los franceses. No, nunca calzó entre los franceses. No, que bueno, resumiendo, una película muy, muy buena, con actuaciones espectaculares y el trabajo que hicieron, es increíble lo que costó para lo que hicieron. Es una verdadera pena que, o sea, yo nunca había escuchado hablar de esta película, yo solo la cachaba, no sé, pues de repente uno googlea a un actor Nicolas Cage y sale y gana un Oscar. Ay, no tenía idea, ¿cachai? Y después esta película, pero no. Nunca había oído hablar de esta película, no conocía a nadie que nunca me la recomendara, eso me sorprendió porque es muy buena. Es un tema generacional, porque como yo soy de. Yo era cabro de los chicos en los 90, en ese tiempo, claro, fue como. Fue la tremenda película y fue disruptiva, porque Sí, pues súper disruptivo. todo no es nada, acá no hay nada, no hay nada mágico, no están vendiendo ninguna pomada, no hay nada alegre, no hay moraleja. El estilo también es como, o sea, no es como barato, pero se nota que es como crudo también los cortes, Sí. el sonido, porque si grabáis sin permiso significa que tampoco, no puedes bloquear la calle, ¿cachai? Entonces pasan todos los autos y todo eso se filtra en el sonido, es como todo súper crudo, la edición. La música en general, de repente esa es como, no sé, pues esa escena, la escena de la que hablábamos en las que están los dos como tomando whisky afuera de la casa, como también sacada fuera de contexto, podría parecer una weá como de una porno mala, no sé. Es como ese tipo de película. No, y bueno, la Como productora tal. Lumière Pictures, que no es una productora ni siquiera Mirror grande del tema Pictures. independiente, en una época donde, no sé, pues, el que la llevaba en el cine independiente era Harvey Weinstein, pues, que se compraba las películas en festivales y que está completamente fuera del círculo también esta película. Harvey Weinstein. Claro. Hablando de vidas malditas. Hace poco vi como un video de la, no sé, para la Angelina Jolie en un evento, una gala, no sé, la alfombra roja en alguna parte. Era como a principios de los 2000 y ella como le preguntaban, como cuál sería un consejo para las actrices que están surgiendo. Y ella decía, y ella como lo piensa y dice como, oh, ojalá no me despidan por esto, pero si Harvey Weinstein te invita a tomar, no le digas que sí. Sí. Como la única de todas que dijo la verdad en ese entonces, que choro, me cayó bien. Sí.
Sí, no vieron varias, la Winner Patrol también no le dio la pasada. Como que Pero están igual la ahí. agradeció cuando ganó el Oscar, ¿no? Sí, le agradeció, Sí, pero pero lo había que que se hacerlo. supo que hasta que ella andaba con el Brad Pitt y el Brad Pitt le fue a ofrecer combos al loco. Para que no la tocaran ni la siguiera acosando. El Brad Pitt estuvo con todas las de entre el 95 y el 2005, me da la impresión. Sí, Es sí. verdadero sex symbol. Y todos querían estar con Brad Pitt. Sí, pues sí. Tod todavía, Él todavía. y DiCaprio, Sí, todavía, todavía. Hasta yo me pongo a ver con Brad Pitt. Para que actúe como el. Es divertido el gallo, sí. me gusta, es buen Es actor. buena onda, Es buen actor. el buen. No, el buen no como que fuma hierba, una wea así. Una vez me contaron, como una anecdóticamente, ¿Sí? que el buen parece que fuma harta hierba. Sí, fumar taller. Como siempre parece que estuviese volado en algunas películas. Como tiene los ojos tan chicos. Sí. Es buena onda el Brad Pitt y el puta. Y es como el Nicolas Cage también, como hace hartos roles poco serios, pero no sé, pues en Snatch, que tampoco es como la gran película, pero el Es rol que tiene en esa. divertidísimo. Los El acento gitanos. gitano, sí. Kerman. Hay un imitador de ¿cómo que se llama? De este one del otro que sale ahí, el Jason Statham. Dice que une tres palabras en una. Do you know El what I Jason mean? Statham. Dice, you are what I mean. Neuralin. You mean? Dice que, do you know what I mean? Dice como, you mean? Ese el acento, ¿cuál es el que tiene? ¿Tiene como un Cockney o Yorkshire? No sé, son choros la cantidad de acentos que tienen los británicos. Sí. Bueno, el que hace acentos de británicos, que creo que está en YouTube todavía. El weón de Mary Poppins. Qué horrible. Qué horrible. Es genial ese acento. La pobre Julia Andrews. ¿Ella de verdad es británica, po, no? ¿O ella es Sí, po. gringa? Qué humillante ha sido para ella. Pero mira, es que Dick Van Dyke, todo el mundo dice que el gallo es un amor, así que yo creo que pasó piola porque el Sí se gallo, todo el notaba mundo en lo la ama. película, sí. Todo el mundo lo ama y Governor. incluso de como unos 90 y tantos años, y en el remake que hicieron, o segunda parte de la Mary Poppins, sale el weón bailando tap y tiene. O sea, aunque la hayan hecho con efecto, el hecho de pararse de la silla de ruedas y hacer esa cuestión, gallo así, es un tesoro nacional, como les dicen. Y el, claro, ahora nadie sabe, pero él tuvo un show en televisión que se llamaba el The Dick Van Dyke Show, donde hacía también sketches y cosas así, y participaba gente como el Mel Blanc, que era el que hacía las voces todas de la Warner, de todos los, de Porky, y también de los Flintstones. O sea, es como el gran actor de voz de la historia. Y hacía los guiones ¿cómo que se llama este loco? El amigo de Mel Brooks, el amigo de siempre de Mel Brooks. No, El. no tengo idea de quién podría ser. Ah. ¿Cómo que se llama? Ah, bueno, no importa. Así que eso, no sé qué más decir. Este capítulo no fue más tangentes que en cualquier otro, yo creo. Sí, no fue una tangente. Es que la película es como. O sea, de la trama no hay mucho que decir, es como. O sea. Es una trama súper simple, es súper fuerte, pero no da mucho de qué hablar en ese sentido. Como también hay poca información al respecto. Es una muy buena película, pero hay que verla, ¿sí? ¿No? Sí, no. Todo esto no hay cómo explicarlo ni analizarlo de una forma. Es como la suma de todas las partes. Es como eje, hay que vivirlo. Carl Reiner se llama el tipo. Carl Reiner, el guionista. Que también es un gran guionista de televisión y todo eso. Seco el loco. Así que El eso. Julian Sands actúa en 24. ¿Verdad que actúa en 24? Es malo. Sí. Sí. Otra gran serie que desnuda a los gringos tal como son.
Puta, yo la encontré buena cuando la vi. No, yo tenía como 17 años, creo. Sí, la encontré entretenida, pero hace como 4 años le quería echar una mirada de nuevo y es intragable la wea. No, yo encuentro que es un recurso. Es como una. Es como una soap opera, pero de acción. Esa es la, pero es que eso es lo divertido, pues si uno sabe, uno está consciente de lo que es, pues. Pero por Sí. eso me da risa que la mentalidad gringa, así con cuanto a temas de defensa, se desnuda completamente al tratar de hacerlo como algo épico. Se ve como algo, oye, estos gays son La puros respuesta asesinos, son puros para todo es torturadores. tortura. De Sí. hecho, hay una. Me acuerdo que había una parte en una temporada donde él tiene que torturar a la polola. Y Sí. no le sacan nada de La información. torturó, ¿no? Sí. Sí. La tortura solo como porque, según él, es que si no te torturo yo, te va a torturar a otra persona y él no va a ser suave. Sí. Sí. No, güey, la primera, el gallo tortura a un tipo y lo mata, sí, le da una de corazón y un metro de tortura. Y uno dice, esta weá, si queréis saber cómo es la mentalidad gringa de defensa, ve esta weá, hace como que la weá son. Así sin tapujos y tratan de justificar, no, es que tenemos muchos enemigos y Cat todas las Power. cagas que quedan son porque los buenos se meten, así como que. Sí. Los buenos haciendo autogolpes de estado, los buenos haciendo todos son ellos al final. Y me gusta una parte de una 24. temporada, no sé, es la 3 o la 2, cuando le echan la culpa que hay una bomba sucia atómica en Estados Unidos y le echan la culpa como a todos los inmigrantes musulmanes y los gringos empiezan De a veras, y hay matarlo. como riots, sí. Sí, en la segunda. Era buena, o sea, esa parte era buena, me acuerdo, porque por lo menos mostraban que cayó bombas como en Los Ángeles. Oh, man. Sí. ¿Cómo son los gringos? Como una buena radiografía. Ah, Ah, sí. 24. Así que eso. Empezamos, inauguramos la tercera Véanla. temporada y se vienen más películas buenas. Así que eso. Sí, de películas de las que garantizamos que no han escuchado nada al respecto. Eso, sí, Sí. vamos a buscar cosas que no hayan visto. Eso, hasta luego y chao. Hasta la próxima. Asirre. Nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sigue nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.